el año de 1959 se organiza la Escuela Instituto de Psicología, la misma que funcionó en forma semestral y en su plan de estudios contaba con 6 ciclos a razón de 4 cursos por ciclo, de conformidad con la reorganización de la Facultad de Letras formulada por el doctor Miguel Ángel Rodríguez Rivas. Y es que conmemorar el aniversario resulta ser relevante en el sentido de que este día recordamos el inicio y la travesía por la cual ha pasado nuestra escuela. Tenemos el reto de compartir conocimientos y experiencias y continuar aprendiendo de la lectura, de la enseñanza, de la investigación, de los debates alturados, generar nuevos aportes que nos permitan proponer alternativas y propuestas e implementarlas en vínculo y alianza con las instituciones públicas y privadas de nuestro país, región y localidad. Acabo mis palabras con honor y gratitud a las autoridades de nuestra institución, mi reconocimiento a todos mis compañeros, personal administrativo que día a día se esfuerzan por brindar el soporte necesario para el cumplimiento de nuestras metas. Recordemos que juntos lo haremos posible. Reitero la felicitación a la doctora Sandra Buroque, a las autoridades, al doctor Adalberto y a todos los colegas, a los señores estudiantes también, para que en este 50º aniversario nos sintamos felices y siguiendo el trabajo de lo planificado para seguir en la mejora continua de nuestra escuela. Reiterar mis felicitaciones, un abrazo muy fraterno hacia todos ustedes, a toda la comunidad que integra la Escuela de Psicología. Gracias. ¡Que viva la Escuela Profesional de Psicología!